Muy buenas a todos. Veréis, hoy vamos a montar una antena. Aunque mi actividad principal no tiene lugar en la banda de 27, en la banda ciudadana, lo cierto es que conservo buenos amigos en esa banda. Y bueno, me he planteado poner una antena que me permita juntar un poco lo mejor de ambos mundos. Es decir, una antena que me permita mantener el contacto con mis colegas de banda ciudadana en 27 MHz, pero que también me permita operar en la banda de 10 metros en 28 MHz y, a ser posible, ya veremos si lo conseguimos, que me permita operar también en la banda de 12 metros en 24 MHz. Todo ello dentro de una única antena vertical. Vamos a ver qué conseguimos. ¿Me acompañáis? Dentro vídeo. La antena que vamos a montar se llama Sirio Gainmaster 5 octavos. Es una antena pensada para la banda de 27, bastante grandota. Es una antena que mide 6,90 m, casi nada. Con lo cual necesitaremos una caña de pescar, por ejemplo, para soportarla. Yo, como tengo la caña más larga que tengo, que he conseguido en fibra de vidrio, mide 7 metros, ¿vale? Pero claro, con 6,90 m de antena me quedo sin sitio donde agarrarla. Entonces lo que le voy a hacer es ponerle una prolongación de PVC. Pero bueno, esto lo vemos después. El caso es que hubo gente... Esto es una antena que se vende comercialmente, no es barata. De hecho, es bastante cara, porque es una antena vertical, en principio pensada para la banda de 27, para banda ciudadana, y que creo recordar, por los precios que he visto, que oscilaba de 170 euros para arriba. Empiezan a ser palabras mayores. Y yo, si me permitís un momento de apartarme del tema, hay algo aquí que no entiendo, porque pagar por una antena... A ver, en catalán hay una frase, ¿vale?, que yo creo que expresa bastante bien lo que yo pienso sobre esto, que es "t'has begut l'enteniment". A ver, en castellano vendría a ser "has perdido el juicio". O sea, ¿qué somos? Somos radioaficionados. La radiofrecuencia y las ondas es nuestro mundo, es nuestra afición. Puedo entender que pagues por una antena por comodidad, vale, no me convence mucho, pero lo acepto. O bueno, porque determinadas antenas son muy complicadas de fabricar en casa sin tener pues herramientas especializadas. Pero hay antenas como esta que las podemos montar básicamente con un poco de cable eléctrico, algo de cable coaxial y una caña para soportarlas. Y nada más. Entonces, con todos mis respetos para los señores de Sirio, que por supuesto tienen todo el derecho del mundo a ganarse la vida fabricando esta antena y vendiéndola. Pero a ver, para los que somos radioaficionados, para los que llevamos este mundillo en la sangre, montar esto es prácticamente trivial. Y si yo soy capaz de montarlo, que yo no soy nada del otro mundo, soy un simple aficionado, no soy técnico electrónico, y las cosas que os enseño son las cosas que yo voy aprendiendo. Si yo puedo montarla, la puede montar cualquiera. Y de hecho lo vais a ver, que no tiene ninguna complicación. Voy a intentar explicaroslo de la forma más sencilla posible y vamos a ver si entendéis lo fácil que es hacerse con una antena, lo fácil que es, por 4 duros, poder estar en el aire y disfrutar de la satisfacción de que lo has hecho tú, que es una de las grandes cosas que tiene nuestra afición. Aficiones hay muchísimas, ¿vale? Pero para un radioaficionado, comprarse una antena es como para un ciclista dejar que pedalee otro. ¿Qué gracia tiene? Sí, vale, en determinados escenarios los entiendo. Por edad ya no te puedes meter a fabricar antenas y la compras hecha, lo entiendo. Por comodidad, aunque no lo comparto, lo entiendo. Porque es una antena compleja, vale, en ese caso sí.
Pero las antenas sencillas, por Dios, las podemos hacer nosotros, las debemos hacer nosotros, que para algo somos radioaficionados. Bueno, no me enrollo más. ¿Cómo es la Sirio Guide Master? Bueno, es un cable de hilo de electricista, ¿vale? De 2 milímetros y medio, que va a medir 3 metros 45, 345 centímetros. Y a continuación lleva un condensador, que lo vamos a hacer con cable coaxial, ahora después os explico cómo lo hacemos, y después del condensador le vamos a poner un cable coaxial, que va a ser RG58, un cable económico, muy fácil de conseguir, con un largo de 126 centímetros y medio, ¿vale? 126,5 centímetros. Al llegar a ese límite, yo lo voy a empalmar a otro cable, ¿vale? Y ese otro cable va a tener un largo de 218,5 centímetros. Y al final de ese recorrido haremos una bobina con ese mismo cable. Lo enrollaremos alrededor de una forma de 66 milímetros de diámetro y pondremos 16 espiras. Y después de eso, el mismo cable coaxial acabará en un conector para poder enchufar nuestro cable y llevarlo hasta el cuarto de radio. Vale, y aquí, en este punto de unión del cable, vamos a poner lo que se llama un stub. Vamos a poner un trocito de cable en cortocircuito, que estará conectado del siguiente modo. Un extremo estará en cortocircuito. Esto después os lo enseño y os lo explico en detalle. Y aquí todos los vivos estarán juntos y las mallas estarán conectadas. Este stub lo vamos a hacer con cable RG213 y vamos a necesitar que tenga 56,1 centímetros entre aquí y aquí. Las medidas están claras. Lo vamos a ir montando paso a paso para que lo veáis. Otra cosa, este condensador que vamos a hacer con un trocito de cable coaxial, ¿vale? Lo vamos a hacer con un RG213 y vamos a necesitar pues unos 87 milímetros aproximadamente de cable, que después, ya digo, os enseño en detalle cómo se fabrica. En total, la antena va a tener desde arriba del todo hasta el principio de la bobina 6 metros 90. Y la vamos a sujetar a una caña de pescar. Esta antena, de la cual hablan maravillas, tiene una peculiaridad, que tiene mucho ancho de banda. Es decir, si yo aquí me pintara, ¿vale?, una tabla donde yo tendría las estacionarias de este equipo, perdón, de esta antena, yo tendría que bajarían de 2 las estacionarias a partir de 25,5 MHz y se mantendrían por debajo de 2 de estacionarias hasta los 30 MHz. Con lo cual, esta antena me permite operar tanto en la banda de 27 como en la banda de 10 metros de radioaficionados. Y de hecho, se queda justita, por un poquito más, llegaría a la banda de 12 metros de radioaficionados. Con lo cual, nos permitiría operar en 3 bandas. Y de hecho, esa es mi intención. Cuando la vamos a montar ahora, esta antena, os marcaré un pequeño cambio de dimensiones y mi intención, veremos si lo conseguimos, ¿eh?, pero esto es parte de la gracia, esto es parte de la experimentación. Mi intención es desplazar esta curva de tal forma que lleguemos a los 24 MHz y un poco por debajo de 2 de estacionarias y, lógicamente, como vamos a desplazar esta curva, en lugar de llegar a 30, bajaremos hacia los 29 MHz. Esto me permitiría, con la misma antena, trabajar en 14 MHz, en 24,
Perdón, 14 megahercios. 12 metros. En 24 megahercios, en 27 megahercios banda ciudadana y en 28 megahercios banda de 10 metros. Vamos a ver si lo conseguimos. Estaría bien. Para una antena vertical, que ya os digo, es fácil de construir. Solamente hay que seguir los pasos, poquito a poco y sin perderse. ¿Me acompañáis en este montaje? Vamos a empezar con él. ¿Cómo hacemos el condensador? Es muy fácil. Todo cable coaxial tiene una capacidad. Y esa capacidad está en las tablas de los fabricantes. Por ejemplo, esto es un RG213 Plus. Lo podéis hacer con RG213 normal. No hace falta que sea el Plus. Si yo me vengo a la tabla del fabricante, me dice capacidad 101 picofaradios por metro. 101 picofaradios por metro. Por lo tanto, si en un metro hay 101 picofaradios, eso significa que cada centímetro es un picofaradio y un poquito. Yo necesito hacer un condensador que tenga 8,6 picofaradios o el valor más cercano posible a este. Porque, claro, si tienes un capacímetro, lo puedes medir, pero si no tienes un capacímetro, no. Pues si no tienes un capacímetro, vamos a cortar este cable de la siguiente manera. Yo me cojo aquí mi trozo de RG213 o 213 Plus y voy a cortar de tal manera que quede así. Aquí tenemos el vivo con un trocito de vivo de un centímetro y la malla cortada a ras, que no sobresalga. Y por el otro lado voy a tener también el vivo que salga un centímetro, pero sin pelar, ¿vale? Sin pelarlo. Y la malla la vamos a trenzar y a dejarla lista para hacer un empalme. Si os fijáis, esto es un condensador, porque por un lado tenemos el vivo que va por dentro, ¿vale? Que es un lado del condensador, y por el otro la malla que va por fuera, que es el otro lado del condensador. Entre este punto de aquí y este punto de aquí, o sea, donde está el borde de la malla a aquí, donde la malla se separa del vivo, tenemos que tener 86 milímetros. ¿Por qué? Son 8,6 centímetros. Si cada centímetro es un picofaradio, aquí tenemos 8,6 picofaradios. A lo mejor no queda exacto clavado. Tampoco es tan crítico. Nos va a dar un valor lo suficientemente cercano como para no tener problemas. Y yo lo que hago aquí es que después me cubro pues con cinta aislante o con macarrón termorretráctil, ¿vale? Para evitar que haya cualquier riesgo de contacto entre vivo y malla. Por un lado dejo el vivo pelado y por el otro la malla y cubierto el vivo. Y ya tenemos el condensador listo. Siguiente paso. 3 metros. En principio son 3 metros 45. Pero yo os recomiendo poner 3 metros 55. ¿Por qué? Porque es más fácil cortar que añadir. Es preferible empezar con el cable un poco largo e ir cortando que no empezar con el cable y después tener que hacerle empalmes. O sea que mejor vamos a hacerlo de esa manera. Bueno, tenemos aquí 3 metros 55. Originalmente era 3 metros 45, pero ya digo, mejor que sobre un poco. Vamos a soldarlo a la malla del condensador, ¿vale? A este extremo de aquí, a la malla del condensador. Y después lo torceremos para arriba y le pondremos macarrón termorretráctil para que quede cubierto. Y es muy importante, no puede entrar agua dentro del condensador o nos dejaría de funcionar y la antena se desintonizaría. Con lo cual es importante que esto quede lo más impermeabilizado posible. Vamos a soldarlo. Cable soldado, lo orientamos hacia arriba, recto, para que quede recto con el condensador, el vivo del condensador hacia abajo, y ahora vamos a recubrirlo. Ya tenemos el primer trozo
3,45 m, ya digo, yo he puesto 3,55, luego ya cortaremos hasta el condensador. El condensador es este con el RG213. Y ahora a continuación vamos a poner 126,5 cm, siempre contando desde los inicios de las mallas, ¿vale? 126,5 cm conectado aquí, solo al vivo, hasta el final del cable. Vamos a ello. 126,5 cm de RG58. Un extremo con la malla cortada. Ahora le voy a poner un trozo de macarrón termorretráctil para asegurarme de que ningún pelito pueda hacer contacto. Y el vivo va a ir soldado al vivo del condensador. El hueco que yo he dejado aquí son 5 milímetros entre lo que es el borde de la malla y el fin del aislante del vivo. Y en el otro extremo, pues similar, 5 milímetros. Aquí he dejado bien unos conectores largos, unos cables largos, porque tendré que empalmar tres cables coaxiales entre sí. Pero bueno, a todo llegaremos. Primero este lado. Vivo soldado. Pequeño trozo de macarrón termorretráctil para proteger la malla, que no haya ninguna posibilidad de contacto. Y ahora voy a cubrir esto con... Estoy pensando utilizar un trozo de la cubierta del RG, del RG213 como centro de la conexión. O esto, o lo encinto con un poco de macarrón termorretráctil y luego lo cierro. Hemos llegado ahora a este punto. Hemos hecho el primer tramo, el condensador, 126,5 cm de coaxial hasta este punto de aquí. Y ahora vamos a empalmar tres ramales de coaxial. Por un lado, el stub. El stub tiene 56,1 cm entre borde de malla y final de la conexión. ¿Vale? O sea, se ha medido desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, que es donde está el empalme. Yo aquí ya lo tengo cubierto, aquí hay un cortocircuito. Vivo y malla están juntos. Es RG213, unos 213 plus, pero bueno, es a todos los efectos RG213. Y mide 56,1 cm. Esto va a ir soldado. Vivo con vivo, malla con malla. Pero también va a ir soldado a un segundo tramo de cable, que son 218,5 cm. Y ojo, porque además de ser 218,5, va montado en la bobina. Yo, para hacer este bobinado, me he impreso una pieza en la 3D que por dentro tiene 40 milímetros de diámetro, que es el diámetro del tubo que va a soportar la caña de pescar. Ya lo he comprobado y entra dentro del tubo. Y he calculado la altura para que entre los dos agujeros me entren 16 espiras de RG58. 16 espiras de RG58 son aproximadamente 3 metros y algo de cable. O sea, 2,18 metros desde el borde de la bobina hasta el punto de esta conexión. Y después las vueltas de cable. Pues bueno, voy a prepararlo. Y ahora os lo muestro aquí. Bueno, ya tenemos aquí los tres cables. El stub, el cable que viene de la parte de arriba, y el cable de 2,18,5 metros que viene de la parte de abajo, acabando en la bobina. Bueno, vamos a hacer ahora el empalme. Vivos juntos, mallas juntos, sin cruzarse, obviamente. Ahora os lo enseño. Bueno, los tres vivos unidos. Ahora vamos a cubrir todo esto con cinta vulcanizable, ¿vale? Porque los macarrones que tengo termorretráctiles no me van a atrapar esto bien. Fijaros que he puesto en lo que es el cable que va hacia abajo, el stub va a ir paralelo con él. Van a ir juntos durante un trozo de recorrido. Bueno, primero voy a cubrir esto y después lo aislaremos. Recubierto con cinta vulcanizable, esto a la que la cinta se vulcaniza, como dice su nombre, se vuelve un tubo de plástico. Y ahora encima le voy a poner un poco de cinta de cobre. Esta cinta de cobre es cinta adhesiva, es conductora, es cobre de hecho. Lo que voy a hacer es forrar este trozo
entre mallas para que quede cubierto con una capa conductora. Y después voy a soldar las mallas encima de esa cinta de cobre. Las mallas han quedado soldadas entre sí y a su vez están soldadas a la cinta de cobre. Pues ahora lo único que me queda es cubrir todo este conjunto con cinta vulcanizable, desde un trozo antes del empalme hasta un trozo debajo, para asegurarme que esto sea impermeable y que no pueda entrar el agua. Y ya tenemos el empalme del stub encintado. El stub va paralelo al cable hasta que termina el stub en el extremo. Uy, perdón, que me salgo del cuadro. Hasta que termina el stub en el extremo. Y entonces tenemos el resto del cable hasta que llegamos a la bobina. Y la bobina, como os comentaba, son 16 espiras juntas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tenemos 16 espiras juntas preparadas para que yo pueda meter lo que es el tubo de soporte de la antena por dentro de la bobina. Y el otro extremo de la bobina me acaba en un conector PL, con lo cual en realidad ya tenemos la antena montada. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, primero os la voy a presentar a todo lo largo para repasar las distintas partes y que se vean claramente, y después montarla en una caña y vamos a ver qué tal rinde. Ahora que ya la tenemos montada, vamos a verla en su conjunto. Recordad, tenemos un primer tramo de cable, un condensador, un tramo de coaxial, un stub, otro tramo de coaxial y una bobina. Y lo tenemos aquí. Primero el cable, a continuación el condensador. Después del condensador, un tramo de coaxial que llega al empalme donde está el stub. ¿Veis los dos cables aquí juntos? ¿Vale? Del stub. Y el cable continúa hasta llegar a la bobina. Y después de la bobina, un tramo corto de coaxial que acaba en un conector PL. Pues vamos a montarla en una caña, bueno, en un mástil de fibra, y vamos a ver qué tal funciona. Escenario de pruebas número 1. La antena empieza aquí, en el extremo. Y sigamos avanzando. Este es el primer tramo. Aquí llegamos al condensador. Aquí tenemos el condensador. Seguimos avanzando. Aquí empieza el stub. Aquí acaba el stub. Sigue avanzando el coaxial hasta que llegamos a la bobina. A partir de este punto, la caña de pescar está metida dentro de un tubo de PVC. Y bueno, en definitivas cuentas, pues queda algo así. Vamos a ponerlo de pie y lo vamos a medir. Bueno, pues ya la tenemos aquí lista, escenario de pruebas, para que se vean las cosas. La bobina encintada. Y de aquí para arriba, para arriba, para arriba. Ahora que ya está montada la antena, podemos sacar algunas conclusiones. Por una parte, ya habéis visto cómo queda la curva de Roe de la antena. Nos cubre con menos de 2 de ROE la banda de 12 metros, toda la que es la banda ciudadana, y la mayor parte de la banda de 10 metros, porque nos llega hasta 29.500, con lo cual realmente la cobertura es bastante, bastante grande. De todas formas, y más con los equipos modernos que reducen la potencia para protegerse cuando hay ROE, está claro que nos vamos a tener que utilizar acoplador de antena tanto en la banda de 12 metros como en la banda de 10 metros, sobre todo en la parte más baja y más alta de cada una de ellas. Pero en principio cumple lo que buscábamos. Para conseguir esta adaptación
con unas frecuencias más bajas de las que originalmente trae este diseño, al final lo que hemos tenido que hacer ha sido aumentar el largo del elemento superior a 350 centímetros, no 355 como os dice, sino 350, pero también hemos tenido que desenrollar varios centímetros del extremo inferior de la bobina. O sea, hemos tenido que mover el cable de tal manera que igualáramos lo más posible ambos brazos del dipolo, porque no nos olvidemos que esto es el elemento de un dipolo vertical y esto es el segundo elemento del dipolo vertical. Con lo cual, al alargar uno, he tenido que alargar el otro también, sacando de la bobina de choque alguna vuelta. No me ha quedado totalmente simétrico, pero los resultados son bastante aceptables. También hay que tener en cuenta una cosa en el montaje. Para ver si realmente la bobina de choque de 16 espiras que hay en la base, si está teniendo un efecto correcto o no, lo más fácil es coger el cable coaxial. Yo, por ejemplo, las mediciones las he hecho con un rollo de unos 7-8 metros de coaxial conectado al PL que había en la punta. Si yo cogía ese coaxial con la mano, no variaban las estacionarias para nada. Sin embargo, si yo no hubiera tenido este choque, el acto de poner la mano sobre el cable coaxial habría cambiado las propiedades de esa línea y me habría cambiado las estacionarias. Por lo tanto, para estar seguro de si está funcionando o no, simplemente nos basta con recoger el cable que hay más abajo del choque y comprobar si al tocarlo se producen estas variaciones de estacionarias. De la experiencia, yo también os diría que en lo posible, esto habría que montarlo sobre una caña de pescar de 8 metros. Yo lo he montado sobre una caña de pescar del Decathlon de 7 metros, porque no tenía otra cosa. No pude encontrar una caña más larga de 7 metros que me dijera en la composición que solo tenía fibra de vidrio. Esto lo necesitamos porque por un tema económico y de resistencia, la mayor parte de las cañas de pescar que podemos encontrar tienen una mezcla de fibra de vidrio y fibra de carbono, o son totalmente de fibra de carbono algunas de ellas. La fibra de carbono es conductora de la electricidad. Ojo, cuando digo conductora de la electricidad, no es conductora como sería un trozo de cobre, no. Es que tiene una cierta conductividad. No es muy alta, más bien es pobre, pero la tiene. Y el efecto que tiene es que, claro, cuando yo pego el conductor de mi antena a la caña para sujetarla, al acercar algo que es parcialmente conductor a este cable, ¿vale?, cambio el dieléctrico que rodea al cable por un material que en parte es conductor de la electricidad, y entonces todo el ajuste de la antena que yo he estado haciendo se pierde, se desajusta. En lo posible hay que intentar utilizar cañas de fibra de vidrio. Y si no hay más remedio, pues cañas de fibra de carbono con mezcla de fibra de vidrio para que la proporción de fibra de carbono sea la menor posible. Con eso, en principio, deberíamos de tener un buen resultado. Yo he tenido que utilizar una caña de 7 metros que se la come entera la antena. Y claro, para tener algún sitio donde yo pudiera agarrarlo al mástil, me he visto obligado a coger un tubo de 40 milímetros de PVC y meterlo por la parte inferior de la caña de pescar, de tal manera que he prolongado su longitud. Esto no sé cuánto de bueno será como solución a largo plazo, habrá que verlo cuando empiece a soplar el viento por aquí. Aquí donde vivo yo sopla viento bastante fuerte. Y bueno, comprobaremos en primera persona la resistencia de esta antena. Y ya os contaré si en algún embate del viento se nos viene la antena abajo o se parte. La gran ventaja es que, como la hemos construido nosotros, nosotros la podemos reparar si le pasa algo. Cosa que no podríamos hacer si se tratara de una caña comercial, perdón, de una antena comercial, o si se tratará de una antena más sofisticada que esta. Esta, afortunadamente, es bastante simple de poder reparar. Después, no nos olvidemos de que una ROE baja no es lo mismo que un buen rendimiento. Aquí lo que tenemos es una antena que nos va a proporcionar una relación de ondas estacionarias moderada, que vamos a poder trabajar con un acoplador para que el equipo entregue toda la potencia, pero ¿cuán efectiva es esta antena?
es algo que está por determinar todavía. Yo, en principio, los primeros controles que he recibido son buenos, me indican que la antena se recibe mejor que la media onda que yo tenía puesta antes en su lugar, pero claro, queda hacer una evaluación más a largo plazo y ver si realmente es una antena interesante ganadora, como dice todo el mundo, porque yo las opiniones que recojo de esta antena hablan muy bien, o si no es el caso. Pero esto nos lo dirá realmente el tiempo. Y en principio hemos llegado hasta aquí. Os animo a montaros esta u otras antenas distintas, pero sobre todo a experimentar y a jugar con antenas, porque como os decía, somos radioaficionados. Y si no nos montamos nuestras emisoras porque son muy complejas, montémonos nuestras antenas que son mucho más sencillas, porque si no, al final nos volvemos meros consumidores. Nada más, no os doy más la alta. Espero que haya sido de vuestro interés. Si la montáis alguno, ya me contaréis qué tal. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Así que un saludo muy fuerte a todos.